8 de octubre. Así es, una jornada que ha estado caracterizada por lo que estamos viendo en pantalla. Manifestaciones pacíficas en el centro, en el epicentro, ¿no?, de lo que ha sido este estallido social, la emblemática Plaza Baquedano, Plaza Italia, donde la base del monumento donde estaba la figura del general Baquedano ha sido tomada por los manifestantes con que ondean banderas a esta hora. Y por contraste, esta otra imagen triste de un incendio que se produjo hace escasos minutos en las escalinatas en el Cerro Santa Lucía y que quemó parte de su vegetación. Omar Gómez está en ese lugar, lo escuchamos, Omar. Sí, Mónica, sí, hemos tratado de llegar hasta ese sector de lo que es el Cerro Santa Lucía, donde se estaba produciendo este incendio. Pasamos también por San Isidro, donde también fue requerido bomberos por otras llamas que se habían denunciado, que había al interior de un local de comida. Ya bomberos actuó en ese sector, ya se pudo controlar esas llamas que se habían denunciado, que se había avisado los propios vecinos de acá de San Isidro de lo que estaba ocurriendo. Y eso es lamentable que tú comentaste, estaba cierto, que ocurrió ahí en el Cerro Santa Lucía. Pero esta jornada que se ha caracterizado por estos desmanes que han ocurrido en todo el eje Alameda, principalmente desde el sector de Santa Rosa, sobre todo MacGyver, Ahumada, todo ese sector donde ocurrieron los incidentes más fuertes entre estos manifestantes que están prácticamente como descolgados de lo que es la manifestación grande que hay en Plaza Baquedano y que Carabineros situó en como entre 8 a 10 mil personas. Pero lo que fue durante la tarde, todos estos desmanes, principalmente los saqueos, incluso que se saqueó una tienda de comida rápida, se sacaron incluso el mobiliario que estaba en interior para hacer barricadas. Prácticamente ese local quedó completamente destruido. Hubo intentos también de otros saqueos que donde los manifestantes intentaron desarrajar estas cortinas metálicas, ¿cierto?, de los negocios para lograr ingresar. En ese momento se pedía, se solicitaba que Carabineros pudiera actuar de manera más rápida en ese sector, porque lo que estaba haciendo hasta ese minuto era como contener a estos manifestantes y preocuparse del radio de cuidado de lo que era el Palacio de la Moneda, incluso con barras, con vallas papales. Pero la situación se fue complicando y obligó, ¿cierto?, a que Carabineros tuviera que actuar para ir conteniendo a los manifestantes, no solo en estas escaramuzas que se daban con ellos, que atacaban con palos, incluso con fuegos artificiales en contra de los carros policiales, sino también para ir socorriendo a estos locales que estaban siendo saqueados o con intentos de saqueo en algunos, y que incluso eso Carabineros logró frustrar el saqueo de uno de los locales debido a que se le llamó para que concurriera a ir a proteger a este lugar. También hubo un saqueo a una farmacia que estaba por el eje Alameda y que no resistió prácticamente el refuerzo que se había instalado en esa farmacia, porque obviamente por su ubicación, ¿cierto?, este local comercial ya había reforzado su acceso. Sin embargo, esto no resistió debido a que los manifestantes prácticamente tuvieron todo el tiempo del mundo para, con incluso herramientas, ir desarrajando el acceso a esta farmacia, que también sufrió en parte saqueo. Fue la tónica que se ha ido dando durante, o que se dio durante la tarde principalmente, que aprovecharon estos desconocidos, estos encapuchados, ¿cierto?, que la policía estaba prácticamente en un sitio puntual, por ejemplo, resguardando el perímetro del Palacio de la Moneda y en otros sector como conteniendo la manifestación. Eso fue aprovechado entonces para ir atacando y realizar estos saqueos, lo que es en Alameda con MacGyver, Alameda con Estado, Alameda con Ahumada, todos esos sectores muy céntricos, y que ya en otras ocasiones, cuando han ocurrido estas manifestaciones grandes, se ha criticado, ¿cierto?, de que prácticamente Carabineros, por proteger el Palacio de la Moneda, queda muy desprotegido el centro de Santiago, y ocurre lo que ocurrió durante esta tarde, ¿cierto?, que fueron atacados estos locales comerciales y que con los resultados que están a la vista,
todavía no hay un balance si hay personas detenidas o no por esta situación que se fue dando y que contrastó completamente con lo que está ocurriendo todavía en Plaza Baquedano y en sus alrededores. Más temprano comentábamos que Vicuña Maquena, que en otras ocasiones también ocurrían desmanes, no pasó así. Prácticamente estos desconocidos encapuchados solamente se concentraron en atacar todo lo que pudieron en el sector de la Alameda hacia el sector de Plaza Baquedano. Carabineros, incluso en unas imágenes que ellos mismos grabaron con el dron que estuvo monitoreando toda esta situación, fue conteniendo e incluso empujando a los manifestantes hacia el oriente para evitar que siguieran ya realizando estos destrozos o incluso saqueos en el sector del centro de la capital. Por lo tanto, son escaramuzas las que se están dando todavía a esta hora, ¿cierto?, en el centro, sobre todo en las cercanías de la Alameda, mientras que la manifestación continúa en Plaza Baquedano, por lo menos en los alrededores, lo que es Parque Bustamante, con mucha gente, sí, jóvenes que están ahí en el parque bebiendo, muchos de ellos que hemos podido ver, y también en el sector de Vicuña Maquena, donde el tránsito por lo menos es normal hasta calle Rancagua hacia el norte, ¿cierto? Ya después de eso hay una barricada bastante grande cerca de Baquedano que evita que los vehículos puedan circular. Pero lo más complicado, obviamente, se dio en el eje Alameda. Así es, Omar. Estamos viendo imágenes de esta jornada durante la tarde en la mano derecha y también algunas imágenes en vivo, actuales, en el costado izquierdo de su pantalla. Estamos viendo imágenes que resumen algunos de los incidentes que se produjeron, como barricadas, el destrozo de semáforos, de paraderos de micro, saqueos, intentos de saqueo, como tú también mencionabas, y este incendio en el Cerro Santa Lucía, un lugar emblemático, que recordemos que es el lugar donde se produce la Fundación de Santiago. Vamos a ir a otras comunas de la capital, donde también hay información a esta hora. Sí, es Héctor Safi, que sigue dando vuelta por allí, por el sector en donde se han producido los principales desmanes, hechos de violencia, en la intersección de Alameda y el Paseo Ahumada, por ejemplo. No sé cuál es el panorama que puedes observar allí a esta hora ya de la noche, Héctor Safi. Bueno, se mantiene bastante movido el tema acá de los incidentes en el sector, particularmente al frente de Diagonal Paraguay con Alameda. Es ahí donde está el bloqueo por parte del control de orden público y donde se están concentrando la mayor cantidad de incidentes a esta hora. Son prácticamente